Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico. Bienvenidos al estudio Guido Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Estamos en vivo para Bonita Radio en el mundo entero a través de Facebook Live. Compartan nuestros contenidos en Bonita Radio. Este es el tiempo de deportes por este gran proyecto. Margarita López ya está presente desde Nueva York, New York City, NYC. Bienvenida, Margarita. Usted está activa con este programa y le agradezco en el alma. Bueno, por ahí llegarán más de los que nos siguen diariamente por aquí, por Bonita Radio, el tiempo de deporte Más de una Milla. Hoy es miércoles 2 de septiembre del año 2020. Quiero felicitar a mi amigo y hermano Carlos Coco Rodríguez Torres, que cumple año hoy. Bienvenido al cuarto piso, hermano mío. Un abrazo grande. Bueno, mañana voy a decir, pero quiero adelantar, mañana es el cumpleaños de Quique Navas Goico, el que está con nosotros los lunes junto a Frankie Nazario Creción y la tertulia. Quique Navas Goico cumpleaños mañana, el 3 de septiembre. ¿Cómo olvidar? Lo estoy mencionando hoy para felicitarlo dos veces. Así que felicidades a ellos. Bueno, ayer tuve un programa muy bueno. Estuvimos dando un contexto histórico a las luchas que los atletas han llevado durante los años. Estuvimos hablando con el licenciado Ricardo Arriaga, que ha sido colaborador de nosotros aquí en Bonita Radio, particularmente en este programa. Tuvimos una gran conversación. Yo les exhorto, les recomiendo que vayan y busquen ese programa de ayer. Si no lo han visto, lo pueden buscar en YouTube. Está siempre perpetuado en nuestras plataformas de Facebook. También lo pueden conseguir en Twitter, que ahí ponemos los enlaces. O vaya a nuestra página de internet, más fácil, bonitaradio.net. Busque allí. Estuvimos hablando con el licenciado Ricardo Arriaga, dándole un toque histórico a estas luchas, y hablamos particularmente de atletas como ese que tienen en pantalla, Jackie Robinson, el impacto que tuvo en estos movimientos que llevan siglos atletas utilizando sus plataformas. Me refiero desde por lo menos desde el 1910, el boxeador campeón mundial Jack Johnson, el primer campeón mundial negro de boxeo. Jack Johnson estaba asumiendo posiciones utilizando su plataforma para llevar el mensaje, y ha ido evolucionando con los años. Hemos visto grandes injusticias ocurrirle a atletas, que ayer se mencionó también aquí, que el compañero y amigo Ricardo Arriaga muy bien nos dio el trasfondo de esa foto que tienen en pantalla de John Carlos y Timothy Smith y las consecuencias que sufrieron, pero cómo el mensaje ha trascendido generación tras generación, incluyendo esas estatuas que existen de ese momento tan importante en la historia deportiva del mundo, no solamente de Estados Unidos, porque ese que tienen en pantalla, habían tres personas en ese momento, y ese que está, el australiano, el hombre blanco, estaba apoyándolos y también tuvo consecuencias por apoyar a los americanos en ese mensaje que llevaron en las Olimpiadas de México. Bueno, he estado hablando, tanteando con el tema de los ratings o los números de audiencia, y tuve que hacerlo, tuve que sacar el programa de hoy para hablar de esto, darle un análisis a estos argumentos que surgen de que la NBA está sufriendo muchísimo por lo que está ocurriendo en términos de ratings, por las protestas que están habiendo. Y yo pues me di a la tarea de ir leer distintos artículos. Yo obviamente no soy experto en ratings. En Puerto Rico conseguir a alguien que pueda ser experto en este tipo de tema
con la NBA o los deportes americanos, pues no está tan accesible, pero yo hice todo el trabajo que pude y yo creo que hay aquí suficiente información para poder llegar a unas conclusiones. Y es que en efecto, amigos y amigas, sí, los números de audiencia en la NBA han disminuido, sin duda alguna. Comparado con la temporada pasada, el primer juego de postemporada que se hizo este año de la NBA, que fue por la cadena ABC, cayó un 23% comparado con el año pasado. Bueno, las cadenas que están transmitiendo los juegos de postemporada de la NBA son ABC, TNT y ESPN. Esa ABC y ESPN son dos emisoras que son del mismo dueño de Disney. TNT es de Turner Broadcasting Systems, Turner Network Television, que es de Turner Time Warner, lo que es Time Warner Media. Y esas son las tres cadenas que están transmitiendo los juegos. También es importante tener claro que el contrato de televisión nacional de la NBA va a expirar pronto. Y es un contrato que suma 2.6 billones de dólares. Es el mayor flujo de ingresos que tiene la NBA. Por lo tanto, esto es importante. Es importante hablar de ello. Es importante analizarlo. Es importante contextualizarlo. Y creo que debido a la razón de que es el mayor flujo de ingresos de la NBA y el valor que tiene de 2.6 billones, es importante tener eso claro antes de continuar con el análisis. En general, la NBA, los ratings de la NBA han caído en un 20%. La industria le está achacando la disminución a la temporada anormal que ha habido este año, ya que los juegos se están jugando durante el mes de agosto y durante el día. No solamente están fuera de fecha en los meses, una temporada que debió haber acabado en abril, sino que hay juegos que se están llevando a cabo durante el día, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde en algunos casos. Es interesante porque estos números concuerdan con una caída en general en la televisión, y vamos a hablar de eso ya mismo. Hay una... vamos a hablar de eso ya mismo, ¿no? La realidad es la siguiente. Los ratings, los números de audiencia en Estados Unidos en general, en televisión, han disminuido un 19%. Escuchen bien ese número. En un 19% ha disminuido la audiencia, la audiencia en televisión en Estados Unidos. Es en general. Y ese número es importante, 19%. Y más o menos concuerda con ese 20% en la disminución de audiencia que tiene la NBA. Sports Media Watch hace la salvedad de que hay que considerar que la postemporada se está jugando 4 meses después de lo acostumbrado, y la mayoría de los juegos durante las tardes temprano en día de semana, lo que acabo de mencionar. También Nielsen o Nielsen Media Research Group, que es la entidad que mide precisamente, Nielsen es como una institución. Yo llevo escuchando Nielsen toda mi vida. Ellos son, este grupo es el son infalibles, se cuestiona muy poco lo que Nielsen publica, y con razón. Yo creo que esos números son, pues, la cantidad de televisiones conectados en X momento dado y los demográficos distintos. Ellos todo lo dividen en demográfico, en horario, en emisoras, si es un network, si es cable TV. Son números, son datos. Ellos saben cómo canalizar eso, y ellos pues llevan por lo menos toda mi vida, y estoy seguro que ustedes también. Sandra García anda por ahí también. Wow, es mucho, sí, pero vamos a darles un vistazo. Nielsen establece que ha habido ese bajón en las audiencias en general. También establece que la NBA ha perdido un 20% en la audiencia. Pero Nielsen no calcula lo siguiente. El consumo alterno de la información, de lo que acostumbramos ver en televisión, no necesariamente lo vemos en televisión ahora.
los teléfonos, las tabletas, las computadoras, medios alternativos como este, Bonita Radio. Yo escuchaba radio hace 10 años, yo trabajaba en la calle y yo tenía emisoras, los medios tradicionales, todo el día puesto. Todo el día. Si quería escuchar música, pues ponía FM. Si quería estar escuchando noticias todo el día y análisis, pues ponía AM. Y era todo el día en eso. Anterior a eso, cuando yo me criaba, mi abuelo tenía la emisora 580 puesta todo el día de su vida. O sea, que el formato era distinto porque era repetitivo. O sea, era, pues había una noticia nueva y la añadían al mismo ciclo de noticias que habían estado dando, con la misma música todo el tiempo. La generación de mi papá, por ejemplo, pues ya incluían música. Mi papá escuchaba música en el carro, además de las emisoras estas de noticias. Mi generación andábamos ya con Walkmans encima. Teníamos todo el tiempo, podíamos escoger qué pudiéramos escuchar. Y ha ido evolucionando ese el consumo. Yo usaba la televisión, ya podía usar videojuegos, no necesariamente estaba viendo los muñequitos. Teníamos acceso, había más gente con acceso a cable TV, por lo tanto los programas locales empezaron a disminuir. Todo evoluciona. Y estamos en el medio de lo que yo entiendo es la transición completa de cómo se consume información y entretenimiento en el mundo entero. De la televisión a los artefactos, a este tipo de cosas. Y yo estoy controlando esta transmisión en una tableta. Y aquí tengo una laptop. Aquí yo tengo, mira, un teléfono, una tableta y una laptop. Y aquí el televisor está funcionando exclusivamente de logo. Por lo tanto, esa cantidad de consumo no se está calculando en esos números de Nielsen. Y es sumamente difícil establecer cuánta gente está consumiendo qué cosa en un momento dado y qué edades tienen, si son fuera de estas plataformas como este Facebook que estamos viendo ahora, que ellos pueden decir inmediatamente cuánta gente está viendo mi programa en vivo, cuánta gente lo vio en algún momento dado en el día o mañana, qué edades tienen, porque cada uno tenemos unos perfiles que pues nos catalogan por masculino o femenino, tenemos tantos años, vivimos en tal sitio. O sea, es ese tipo de información, estas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, pues las tienen disponibles, y de hecho ese es el valor que tienen ellos como compañías. Pero el consumo, igual que YouTube, el consumo alternativo, porque yo puedo ver un juego de baloncesto o los mejores momentos de un juego en particular por el canal de YouTube de ESPN, por el canal de YouTube de Fox, por el canal de YouTube de ABC, por el canal de YouTube de ESPN, por el canal de YouTube de una emisora alemana, pues de un canal de YouTube de una emisora egipcia que está, pues cubrió el deporte. Yo lo puedo ver por cualquiera de esos lados. Por lo tanto, uno tiene que sumar todo ese consumo en el mundo y entonces establecer cómo refleja en el tráfico de X productos, o sea, el tráfico de audiencia de X productos. O sea, es complicado. No podemos sentarnos a decir, bajo 20%, ese contrato ahora va a valer menos. Probablemente que el contrato de televisión baje de 2.6 billones a algo menos, porque hay menos gente consumiéndolo por la televisión. Pero ¿cuánto se está consumiendo en los otros medios? Los medios alternativos, como es Bonita Radio. Así es que tenemos que considerar eso, tenemos que tenerlo bien claro, que la televisión ya no es lo mismo que antes. Y de hecho, todas estas grandes cadenas y emisoras están haciendo la transición. ¿Por qué? Ayer yo lo mencioné. En 3/4 partes de los hogares de Estados Unidos hay un medio alternativo a la televisión, como un teléfono, una computadora o una tableta. En 3/4 partes de los hogares que se consume información. Por lo tanto, ya vemos a Fox, a NBC, a ESPN, a todas estas grandes cadenas haciendo las transiciones, poniendo más contenido cada vez
en estos medios alternativos y dejando programas tradicionales en los horarios normales de la televisión, vamos viendo un claro cambio. Pero toda esta polémica y toda esta discusión sobre los ratings del NBA y el daño que le ha hecho ver, por ejemplo, porque el argumento es que ver imágenes donde ven los jugadores arrodillados durante los himnos está causándole daño. El mismo discurso de cuando Colin Kaepernick se arrodillaba durante los himnos. Así que vamos entonces a analizar eso. ¿Por qué esta discusión se está haciendo? Bueno, yo de entrada les puedo decir que esta discusión se está haciendo para quitar la atención a esta discusión, a esa que tienen en pantalla, sin duda alguna. Mientras estén hablando de ratings, no están hablando de Jacob Blake. Eso es empezando. Y entonces hablemos de lo siguiente. El presidente Donald Trump, yo odio tener que hacer esto, en el sentido de que pues yo creo que no debemos mezclar la gimnasia con la magnesia, pero en este caso no tenemos otra opción. Tenemos que analizar esto y ponerlo en contexto. Donald Trump y la NBA. Esa foto la encontré, me encantó y la comparto con ustedes. Ahí tienen al presidente Donald Trump y a LeBron James, las dos figuras centrales en este choque. El presidente de Estados Unidos y el mejor jugador del mundo, el más reconocido en el mundo en estos momentos. Donald Trump ha dicho, y cito, vuelvo y repito, cito: ha sido horrible para el baloncesto. Mira los ratings. La gente está molesta con eso. Cuando él dice eso, es eso que tienen en pantalla, a ese jugador arrodillado, o los jugadores arrodillados. Ya tienen suficiente política con personas como yo, no necesitan más. Hay una suciedad en la NBA y de la manera que han manejado todo. La NBA está en problemas, grandes problemas. Eso dijo Donald Trump. Obviamente la estrategia es decir que el NBA pues está en serios problemas porque están politizando su liga. No podemos confundir lo que es una unidad para luchar contra una causa, por una causa, debido a unas situaciones reales que están ocurriendo, que es que miembros de su propia comunidad están siendo asesinados por la única razón de que son negros, y que es algo que lleva 400 años sucediendo en Estados Unidos, y que poco a poco, como hemos hablado durante estos días y como particularmente hablamos ayer con el compañero licenciado Rillaga, sobre cómo los atletas han ido década por década, generación por generación, cada vez empoderándose un poco más para poder llegar a donde estamos hoy, y sabremos, y hay que ver a dónde vamos a estar dentro de 20 años, donde pueden decir, donde pueden arrodillarse y pedir igualdad y justicia sin tener consecuencias como las podía haber hace 20 años. Además, como dice aquí Sandra García, que el mismo señor ha acrecentado con su odio. Sí, es un discurso de odio. Y tengo esta foto precisamente por eso mismo. Porque ese odio, como menciona Sandra García, y que yo estoy de acuerdo, y ese discurso de violencia, de incitar violencia, de incitar discordia, es... En esa foto se interpreta un hombre completamente perdido en su soberbia. Pero vamos a seguir analizando esta situación. Y vamos a ver si el presidente Trump tiene razón. Puede ser que tenga razón. Hay una cosa que se llama PUT, P-U-T, o People Using Television, en inglés POT. Cayó eso, P-U-T. Cayó un 18% desde marzo y abril. Esos son los meses que estos juegos se debieron haber estado jugando. Marzo y abril
son los meses donde la NBA entra en los postemporada y finalmente, valga la redundancia, en la final, donde concluye toda la temporada de la NBA, es en esos meses, marzo y abril. Ese análisis de personas utilizando televisión, que es algo que existe precisamente en Nielsen, cayó un 18%. Y Will Thorne, de la revista Variety, publicó un artículo el pasado 18 de agosto donde entrevista al presidente de la división deportiva de Omnicom Group, Tom McGovern. Y este señor Tom McGovern dice que esa caída de primavera a verano se debe al estilo de vida que cambia en Estados Unidos. O sea, los estilos de vida cambian a estar más en la televisión, a estar fuera de sus casas. Por lo tanto, que la competencia es exclusivamente el estilo de vida. Así es que yo creo que aquí hay suficiente información para tener claro que ese 20% que ha caído la audiencia de la NBA está directamente, o sea, concuerda completamente con el hecho de que la televisión en general ha caído un 19%. Margarita López dice: interesante tu desglosamiento, esa información fue utilizada por rusos cuando asistieron a Trump para ganar la elección en Estados Unidos. Se distribuyó a los que miraban los juegos por parte de los rusos información falsa para movilizar a la derecha. Hoy lo que se informa de crímenes contra los afrodescendientes es verdad y real, definitivamente. Por lo tanto, no sentarse a decir que la caída de audiencia de la NBA es porque la gente está molesta por las protestas, por esto, no solamente es irresponsable, es incitador. No solamente el presidente, pues yo le voy a decir la verdad, que el presidente lo diga, no me sorprende. Si el presidente, eso es lo que ha hecho por los últimos 4 años. Algo pasa y él a mansalva dispara. A mansalva de información sin corroborarla. Dice lo que sea, miente y hace, dice lo que sea para establecer una retórica. Y esta no ha sido la excepción. Que el presidente lo diga no me sorprende. Lo que sí me sorprende es cómo los medios le juegan el baile. Muchos medios de respeto. ESPN ha dedicado programas al tema de los ratings. Sport Illustrated, que de hecho mucha de esta información la saqué de artículos de Sport Illustrated, excepto que Sport Illustrated, como es escrita, controla muy bien el tono con que lo usan. Y sin duda alguna están usan mucho los términos como dado esta información del declive, pues entonces analicemos y hacen el análisis responsablemente. Pero mientras hablemos de los ratings y no hablemos de esto, ellos están logrando su propósito. Max Scott te dice: debemos también considerar el factor pandemia. Sí, pero yo lo estoy considerando, Mac, saludo, que no te había visto por ahí hoy. Yo lo estoy considerando ya porque establecimos que se está jugando en destiempo, se está jugando 4 meses después. Y estoy concentrándome en la NBA. Major League Baseball ha tenido un aumento en su audiencia en las cadenas locales. Por ejemplo, los juegos que transmiten los Bravos de Atlanta en esas emisoras que transmiten localmente, pues han aumentado, pero en general también han visto algún declive, igual que que otras ligas. La NHL no estoy seguro si la NHL sí o no, pero los modelos no son idénticos, porque la audiencia de la NHL tampoco es completamente en Estados Unidos. Eso les admito que no entré en detalle. Pero vamos entonces a hablar si el presidente Donald Trump, y esto lo que va a hacer es ponerle el sello a lo que estoy tratando de decir, de este análisis. Pero si el presidente entiende que la audiencia o la baja en audiencia
el NBA representa que están en serios problemas, pues debe preocuparse él de haber perdido en audiencia. O sea, la convención republicana perdió contra la convención demócrata en audiencia. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Perdieron en ratings contra la convención demócrata. Ambas convenciones, ambas, las dos, tuvieron menos audiencia que en el 2016. Antes de seguir. Correcto, dice Sandra García. Intención de desviar el propósito del NBA y seguir echando fuego al odio entre sus seguidores. Sí. Las dos convenciones tuvieron menos ratings que en el 2016. Pero escuchen esto. La convención republicana cayó en un 21% comparado con el 2016. La convención demócrata cayó en un 17% comparado con el 16, con el 2016. Si usted suma el 21% de que cayó la republicana y le suma el 17% que cayó la demócrata y eso lo divide en dos, ¿sabe cuánto le da el promedio? 19%. El mismo número que en general ha caído la audiencia en televisión en Estados Unidos. Idénticos los números. Y la NBA ha caído un 20%. Un por ciento más. Nielsen creo que le da 3% para arriba y para abajo de margen de error. No sé si son 3%, pero hay un margen de error. La NBA tiene un 20%. Las convenciones demócratas y republicanas entre las dos combinadas es un 19, que concuerda exactamente con el número de 19% que ha caído la audiencia en la televisión en general en Estados Unidos. Por lo tanto, esto es otro ejemplo de que para lograr hacer una retórica, para lograr que los medios hablen de lo que no tienen que estar hablando. Por ejemplo, yo saqué, porque sentí la obligación de hacerlo, saqué tiempo de este programa, de este espacio deportivo, para darle color a esto, porque sentí la responsabilidad de que hay que contextualizarlo. Y además que me intrigó, video. Bueno, si ha caído un 20%, hay que ver por qué. Yo tenía alguna idea de que ya las audiencias están esparcidas en, como mencionamos ahorita, en los medios, en las tabletas, en los teléfonos. Estamos consumiendo distinto a como consumíamos hace 10 años, escasamente 10 años. 10 años ya habían teléfonos inteligentes. Y no, mire cómo ha cambiado la cosa en 10 años. Bueno, déjenme ir con ustedes ahora rapidito. Tengo aquí a Margarita. Margarita López dice, para las elecciones de noviembre los republicanos desesperadamente necesitan que la transmisión de deportes ocurra. No por el amor al deporte, más para comunicar el odio y crear separación en la nación. Interesante ese punto, Margarita. Gracias. Bien interesante. Wow, no lo había visto desde ese punto de vista. Max Scott dice, quizás esa audiencia televisiva se ha movido a Fox News Channel, MSNBC y CNN por su cobertura constante de la pandemia y la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Mac también dice, y el factor Netflix ha movido mucha teleaudiencia hacia esa plataforma. Netflix, no estoy 100% seguro, yo consumo Netflix, de hecho estoy viendo una serie activamente en Netflix, y Netflix no tiene mucho contenido deportivo. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, Mac, pero Hulu, que es otra plataforma, Hulu sí tiene contenido deportivo. Netflix no tiene tanto, con excepción de documentales y ese tipo de cosas. Pero The Last Dance, por ejemplo, ese documental de los Chicago Bulls de los 90, atrajo una audiencia, creo que está tercero, fue el tercer programa más visto en Estados Unidos este año, si mal no me equivoco. O sea, que el deporte, sea por documental o sea por juegos en vivo, juegos retransmitidos o historias paralelas a todo eso que está ocurriendo, se consumen en esos servicios de streaming, sin lugar a duda. Pero esto creo que lo deja bien claro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la desinformación?
ese mensaje, como dice Margarita, que yo creo que es muy interesante lo que acaba de decir, que necesitan este tipo de cosas para seguir transmitiendo su mensaje de odio. Me parece muy interesante esa aseveración, ese modo de mirarlo. Pero sin duda alguna, 20% es el número, 19%. No pare más. Así es que es irresponsable. Es otra de las grandes comentarios que se hacen para desviar la atención a donde debe estar. Sandra García dice, está interesante el comentario de Margarita, porque aunque la fanaticada será diversa políticamente, la mentalidad de fanatismo puede ser interesante para la política. El concepto del fanatismo en el deporte y la política también es un tema interesante, excepto que en el deporte, wow, es interesante. Yo soy fanático de los Cangrejeros de Santurce, yo soy fanático de los Yankees de Nueva York, soy fanático de los Bulls de Chicago, pero, o sea, mi vida no necesariamente, yo todo lo que ellos digan los creo. De hecho, al contrario, soy el mayor crítico de los equipos que yo soy, sigo. En cuanto a la política, soy mucho más objetivo en la manera que interpreto todo, pero sí, definitivamente es interesante esa observación de que necesitan, que se están alimentando. Me parecería muy, muy preocupante que se estén alimentando de todo esto para transmitir el mensaje, y sí, lo hacen definitivamente. Pero a mí me gustaría pensar que el consumidor de deporte, las personas que ven el deporte porque les apasiona, saben diferenciar una cosa de la otra. Me encantaría pensar eso. Porque precisamente el deporte es conciliador en su mayoría. Y pues me preocupa que eso esté sucediendo, sin duda alguna. Pero ya saben, amigos y amigas, cuando alguien les diga, no, pero la NBA ha bajado muchísimo de rating, porque cuando la gente entra y ven a esos jugadores arrodillados, se molestan y se van. Primero, les puede decir que es una copia, un plagio a lo que dijo el presidente. Segundo, que es que no está basado en nada. Está basado en odio, como bien dijeron ahorita por aquí. Y le puede citar este programa o cualquier otro de los artículos que puedan encontrar en las redes, porque están disponibles. O sea, si uno escucha algo y se intriga, pues debe ir a buscar la información antes de dispararle la baqueta. Coinciden los números con todos los otros números en el bajón de audiencia, incluyendo las convenciones políticas, que de hecho la republicana perdió contra la demócrata. Así que el presidente, si se preocupa tanto por los ratings, se debe estar preocupando más por eso que por la NBA. Así que hasta aquí llegó el barco de Más de una Milla en el día de hoy. Mañana regresaré. Recuerden, amigos y amigas, compartan nuestros contenidos. Búsquenos en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nuestro canal, suscríbase. Vaya a nuestra página de internet, bonitasradio.net. Allí puede encontrar todo el contenido, incluyendo el programa de ayer y del lunes y de las semanas pasadas y de las semanas anteriores. Puede encontrar todo ahí en bonitasradio.net. También, si usted quiere y puede donar a este proyecto, lo puede hacer a través de nuestra plataforma. Ahí lo pueden ver a mano derecha arriba. Puede hacerlo por PayPal o tarjeta de crédito. Puede también ir a TH Móvil y buscarnos en la sección de negocios, periodismo, perdón, siempre lo digo al revés, Fundación Periodismo 21. Puede hacer su donación a través de esa plataforma de TH Móvil en la sección de negocios, Fundación Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Puede consumir este proyecto de Bonita Radio, como dije, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Suscríbase, o puede hacerlo a través de audio por iVoox, iTunes y Spotify.
Gracias por su sintonía. Esta tarde a las 5 regresa Carmen Yanita Acevedo Betancourt con un programa especial de Qué Palo en Noticias. Nosotros seguimos para adelante y este fue su tiempo de deportes. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Ah, y gracias a Sandra García, Margarita López, a Max Scott, todos los que estuvieron con nosotros y participaron. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos. Chao.